Para los que no me conocen, soy médica neumonóloga, así que voy a estar en alguno de los teóricos de esta era, de la parte de respiratorio. Hoy vamos a ver la parte de síndromes pulmonares. Yo les voy a ir pasando la filmina, si alguno tiene una duda me interrumpe y mientras tanto tengan sus micrófonos apagados. Como le dije, profe, a los chicos de... ¿Sí? Una duda con el tema de la cursada. Hay gente, como yo por ejemplo, que tiene un final que aprobó ahora en marzo y que todavía no lo pueden inscribir porque no le suben la nota al CIGEDU. Y la profesora habló de que iban a haber un examen después de dos clases. Nosotros tendríamos como inasistentes examen, digamos, y una nota menos, si no nos llegan a inscribir a tiempo. No sé, tendrías que preguntar a Bedelía, la verdad que no sé de ese tema. Ah, bueno, está. Gracias. ¿Con Bedelía o con la doctora Sosa o el doctor Miguel? Por ahí te pueden resolver. Dale. Eso. Muchas gracias por estarlo. De nada. Bueno, como les decía, a los alumnos del grupo de ayer, para este tema, y bueno, obviamente para toda la materia, tienen que repasar mucho lo que es semio, ¿sí? ¿Cómo es la infección? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son los sonidos normales? ¿Qué es lo patológico? Así que repasar semio y un repaso así general de anatomía. Más que nada, bueno, lo que vieron en la primera clase, cómo se divide el pulmón, la inervación, la vascularización. Matías, ¿querés hablar? ¿Alguien sí, no, no entiendo cómo funciona esto que esté todo. Una pregunta, sí, ¿esta va a ser la clase de síndromes pulmonares como la de ayer? Sí, ¿ustedes ya estuvieron ayer? Nosotros, lo que pasa es que nosotros teníamos, no, yo soy del grupo A, no del grupo B, como muchos de los que estamos acá, y nosotros tuvimos como primera clase de síndromes pulmonares y no la primera. Ah, está, son del grupo que estaba a las 12. Claro. Hoy. Y no, sí, no tuvimos. Sé, no sé, seguro que les reprograman esa clase si no se dio. Esta es de síndromes pulmonares como la de ayer a las 2 de la tarde. Bueno, no, nos quedamos nomás a presenciar, no pasa nada. Yo no tengo problema, pero va a ser lo mismo que ayer. Disculpe, gracias. Bien, ¿hay alguien más que sea de otro grupo? Los que estuvieron ayer a las 14 horas. Sí, yo, por ejemplo. Los que estuvieron ayer a las 14 horas, esta es la misma clase que ayer. O sea que si ya la tuvieron, se pueden ir. Si tenían hoy un teórico a las 12 y no sé, no hubo teórico, supongo que lo van a reprogramar. Pero vamos, okay, a ver lo mismo que vieron ayer conmigo. Okay, bueno, arrancamos. Gracias, entonces. No, por nada. Bueno, ¿llegan a ver las filminas ahí? Cualquier cosa, prenden el micrófono y me interrumpen porque si me mandan mensajes, por ahí no los puedo leer. Ahora voy a leer todos los que me mandaron antes. Bien. ¿Son todos del grupo A o hay alguien del grupo C? Grupo C. ¿Hay gente del grupo C? El grupo C. Sí, el grupo C. Bueno, perfecto. Listo, entonces arrancamos. Porque este es el turno del grupo C. Bueno, entonces la parte de síndromes respiratorios, dentro de lo que son los síndromes respiratorios tenemos los que son los síndromes bronquiales, que va a incluir a todo lo que sean las patologías de los bronquios, ¿sí? Como ser el asma, como es el EPOC, como son las bronquitis. Después tenemos síndromes que corresponden al tejido pulmonar, ¿sí? Al parénquima pulmonar, que es lo que vamos a ver hoy, que va a ser el síndrome de condensación, la telectasia o el síndrome cavitario, y después otros síndromes que van a comprometer a la pleura, que vamos a ver lo que es el derrame pleural y el neumotórax. Bronquiales va para otra clase, hoy nos quedamos con pulmonares y pleurales. Dentro de los síndromes pulmonares tenemos el síndrome de condensación. ¿A ustedes qué les parece que es una condensación o qué pasa en el parénquima del pulmón si yo digo que hay una condensación? Se llena de líquido. ¿Qué se llena de líquido? De parénquima pulmonar. ¿Cómo? Es una ocupación del parénquima del pulmón. Se llenan de moco. Se llenan de moco, sí.
Lo que pasa en esto, en este síndrome, el de condensación, si ustedes recuerdan y repasan bien histología, anatomía, el pulmón, teníamos dos, izquierdo, derecho, cada uno se divide en lóbulos, repasen cuántos de cada lado, y si nos vamos más a la parte histológica, teníamos el bronquio principal, los bronquios lobares que se iban dividiendo, y después todos esos bronquios se iban haciendo más chiquitos hasta que llegan a los alvéolos. Los alvéolos era como un globito, donde entra el aire que respiramos, y eso intercambia con la sangre. En el síndrome de condensación, esos alvéolos, que son una estructura para intercambio gaseoso, pierden el aire, ¿sí? Y son ocupados por otra sustancia, como puede ser pus, como puede ser agua, como puede ser sangre, ¿sí? Entonces, en la condensación, lo que pasa es que el parénquima pierde su estructura, ¿sí? Y se transforma en una estructura más densa o más compacta, y el bronquio, esta es la característica importante, siempre queda permeable. Es decir, que el problema lo tengo a nivel del alvéolo. El alvéolo pierde su estructura y es reemplazada por otro. Lo más común, una neumonía, un edema de pulmón, o lo que son las hemorragias pulmonares. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos la semiología en un paciente que tiene un síndrome de condensación? ¿Te acuerdas cuáles son los pasos del examen semiológico? ¿Qué tenemos que hacer? Inspección, percusión, palpación, percusión y ocultación. Bien. Si yo tengo un paciente que tiene un síndrome de condensación, vamos a suponer que tiene un síndrome de condensación de todo el lado izquierdo, completamente el lado izquierdo tiene una condensación. Entonces tenemos que evaluar, tenemos que inspeccionar sus movimientos respiratorios. ¿Cómo le parece que van a estar? Y van a estar comprometidos del lado afectado, disminuyendo la, ¿cómo se llama? La amplitud de ese lado. Se va a modificar del lado afectado. Si decimos que esa estructura, que es la que junta el aire, va a estar ocupada y no va a poder intercambiar el aire, ¿sí? Digamos, no se va a poder inflar, no va a poder hacer sus movimientos, del lado afectado la inspección va a tener menor movimiento en lo que es la mecánica ventilatoria. Si yo palpo al paciente, ¿qué voy a notar? ¿Qué es lo que palpo el pulmón? Disminución de la excursión de las bases. Bien. Por la disminución de la amplitud del movimiento del lado afectado. Bien. Tanto lo que sea vértices como bases van a estar disminuidos a la palpación. Acuérdense que siempre depende del compromiso que tenga el pulmón. No es lo mismo tener una neumonía chiquita en el vértice del pulmón que tener una neumonía de todo el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, siempre dependiendo del compromiso que tiene, pero, digamos, lo importante es saber que disminuye la excursión de las bases o de los vértices, ¿sí? Me va a limitar los movimientos. Y si yo percuto, ¿cuál es el sonido normal del pulmón? ¿O qué ruido puedo tener? El normal es sonoridad pulmonar y si tiene una condensación se percute más. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a encontrar en este pulmón que está condensado? Depende de la condensación, si es bastante grande o vamos a encontrar una hipersonoridad. Perfecto, dependiendo de la condensación, el tamaño, y si tengo una condensación considerable y yo percuto sobre la condensación, Matidez. ¿Qué van a sentir? Matidez, perfecto. Entonces voy a tener todo el pulmón sonoro y a nivel de la condensación va a cambiar el sonido y pasa a ser mate. ¿Y a la auscultación? ¿Crepitantes? Puedo tener crepitantes, ¿qué más? Ausencia de los vesiculares. No hay murmullos vesiculares en el área de auscultación. Bien, van a estar disminuidos, ¿sí? ¿O no van a estar?
¿Y la ocultación de la voz? Aumentada. Aumentada, ¿por qué? Porque la voz se transmite más en el contenido líquido que en el aéreo. Sí, va por ahí. La onda sonora va a transmitir mejor, o sea, va a rebotar en esa condensación y va a sonar más fuerte. Entonces, cuando le digamos al paciente que diga 33, del lado sano lo escuchamos normal, y del lado de la condensación lo escuchamos más fuerte todavía. Bueno, eso es todo lo que es la semiología, siempre y cuando, siempre vamos a tener que tener en cuenta el compromiso que haya. En la auscultación, otra cosa que nos faltó decir, es que hay ruidos típicos, que son secundarios a la condensación, que los van a leer en el libro de semio, que puede ser el ruido brónquico, la pectoriloquia. La pectoriloquia es como el hablar despacito, ¿sí? Nosotros le decimos al paciente que diga 33 y lo dice suave, lo escuchamos como si estuviese hablando suavecito. La egofonía es otro de los sonidos que se produce cuando hay una condensación, y en algunos casos puede haber rales crepitantes, pero por lo general son los roncos, ¿sí? El ruido brónquico. Bien, esto es lo que les decía, de acuerdo a la localización de la condensación es donde vamos a tener los síntomas. Si nosotros tenemos, como la imagen de arriba a la izquierda, una condensación del lado derecho, ¿sí?, este paciente va a tener una disminución en la excursión de los vértices, ¿sí?, pero sus bases van a estar normales. En cambio, en la figura 2, el paciente que tiene una condensación a nivel de la base, ahí sí va a estar disminuida la excursión de las bases, pero los vértices van a estar normales. ¿Sí? Esas son fotos para mostrar los diferentes lugares donde se puede localizar la condensación, los diferentes segmentos. Lo otro que tenemos que saber en el síndrome de condensación es cómo lo vemos en las imágenes. Ya sé que no cursaron la materia de imágenes, pero esto les voy a dar algunos tips para que tengan en cuenta. Cuando tenemos una radiografía, ¿sí?, que sería la foto de la izquierda, siempre, tanto la radiografía como la tomografía, vamos a ver de color blanco y de color negro. Dentro de lo que son las imágenes, la escala de colores es esa, va desde el negro oscuro, pasando por los grises, hasta llegar al blanco más blanco, que sería el color hueso. Lo más blanco es hueso, lo más negro es aire. Entonces, un pulmón normal, ¿cómo lo deberíamos ver? ¿Qué color? Negro. 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 Negro porque tiene aire. Y dentro de lo que es ese negro, vamos a encontrar, sí, como unas rayitas blancas que son los vasos que tiene el pulmón. Ahora, si nosotros tenemos una radiografía, como la imagen de la izquierda, y dentro del negro normal del pulmón encontramos una imagen de color blanco, ¿sí? Esa imagen de color blanco nos está diciendo que hay algo más denso que el aire. Esa densidad puede ser una condensación, puede ser líquido, puede ser una telectasia, puede ser una masa, etc. De acuerdo a las formas y a las características que tiene, lo vamos a ir diferenciando. Pero lo importante es que la condensación, que es lo que estamos viendo ahora, la vamos a ver con mayor densidad, por lo tanto vamos a ver una imagen de color blanca dentro del pulmón. ¿Decimos blanco y negro? No, decimos imagen radio opaca cuando es blanca y radio lúcida cuando es negro. ¿Sí? Entonces yo les pregunto a ustedes qué ven en la imagen de la izquierda, ¿cuál sería la respuesta? Radio opaca. Bien. Y siempre que decimos lo que vemos, o sea, nunca decimos que vemos una neumonía, nunca estamos viendo una masa, nunca estamos viendo un tumor, siempre estamos viendo una imagen radio opaca o radio lúcida. Una vez que decimos si es radio opaca o radio lúcida, tenemos que decir si está a la izquierda o a la derecha, si está en el campo superior, en el campo medio o en el campo inferior, y lo otro que tenemos que agregar es
si es una imagen radioopaca homogénea, es decir, que es toda igual, todo un blanco igual, o si es una imagen heterogénea. Eso nos va a ayudar a diferenciar entre, por ejemplo, un derrame pleural, como vamos a ver después, o una telectasia. Entonces, la imagen de la radiografía, lo que vamos a ver es, dentro del pulmón, en este caso del lado derecho, a nivel del campo medio, una imagen que es radioopaca, y dentro de lo que es radioopaca, ¿es homogénea o heterogénea? ¿Qué les parece? Heterogénea. Es heterogénea, porque si bien es toda blanca, dentro de ese blanco hay distintos tonos de blanco. Entonces es heterogénea. Eso, más la semiología del paciente, podemos hacer el diagnóstico de que ahí tiene un síndrome de condensación. En la tomografía, lo que vamos a encontrar también son imágenes negras y blancas. Pero le vamos a decir imagen de mayor atenuación, cuando son blancas, y de menor atenuación, cuando son negros, ¿sí? En tomografía hablamos de atenuación y en placa hablamos de radioopacidad. Entonces, ¿la neumonía de qué color cómo la vamos a ver? ¿Mayor o menor atenuación? Mayor. Mayor atenuación. Mayor atenuación que el pulmón normal, que el pulmón negro. Y dijimos que la condensación... ¿Era homogénea o heterogénea? ¿Cómo ven esa imagen? Heterogénea. Es heterogénea. Y acá está la característica y lo que nos pone el sello de lo que es el síndrome de condensación. Fíjense que dentro de esta condensación que vemos, que es heterogénea, se llegan a ver como unas linitas o unos caminitos negros. ¿Lo pueden diferenciar? ¿Qué les parece que son esas linitas negras? Los bronquíolos. Bien, son los bronquios, porque recuerden que dijimos que en el síndrome de condensación el problema estaba a nivel alveolar, pero los bronquios siempre están permeables. ¿Sí? Entonces, todo lo que veo en blanco son los alvéolos condensados, y lo que veo en negro son los bronquios que están permeables. Eso se llama signo del broncograma aéreo. Con esa imagen, sí podemos decir que el paciente tiene un síndrome de condensación, y que no es una masa, y que no es un derrame, y que no es una telectasia. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿En la placa tiene como mirar los bronquios también, o no? ¿Solo en la tomografía? Hay veces que algunos bronquios grandes, sí, los bronquios principales se pueden llegar a ver. Los bronquios pequeños no. Sí los podemos ver en la tomografía. Sí, los bronquios fuentes o los bronquios primarios los vemos, el resto no. Porque la definición de la imagen no da. Pero esto es característico entonces, la imagen de mayor atenuación con broncograma aéreo en su interior es la definición del síndrome de condensación. ¿Sí? Si yo veo solamente la radiografía de la izquierda, puedo decir que es una neumonía o puedo decir que el paciente tiene una masa. Pero cuando veo la tomografía y veo el broncograma aéreo, directamente es un síndrome de condensación. La masa no tendría por qué tener el broncograma aéreo. ¿Está la diferencia? Con eso mínimo que sepan de imágenes, suficiente. Bien. Vamos al otro síndrome que vamos a encontrar. Síndrome de atelectasia. ¿Qué va a pasar en la atelectasia? Se colapsan los alveolos. Sí, pero ¿por qué? Sería lo mismo que la condensación. Porque se pierde el contenido aéreo del alveolo. Puede ser porque el bronquio no está permeable. Bien, ahí está la diferencia. En la telectasia, el alveolo no tiene inconvenientes, pero lo que se tapa es el bronquio que llega hasta el alveolo. ¿Sí? Entonces eso produce que el alveolo se colapse. No porque haya una patología dentro del alveolo, sino porque el bronquio que llega hasta ese lugar está colapsado. ¿Sí? Entonces el síndrome de atelectasia es la desaparición del aire alveolar secundario a la obstrucción del bronquio.
¿Cómo puede ser esa obstrucción del bronquio? Puede ser una obstrucción interna del bronquio, por ejemplo, un tapón de moco, o que tenga un tumor endobronquial. O puede ser que desde afuera, por ejemplo, una adenopatía o un derrame pleural, compriman la pared del bronquio y colapse. ¿Sí? ¿Está la diferencia entre síndrome de condensación y atelectasia? Bien. ¿Qué semiología van a encontrar en este paciente? Vamos a suponer que tiene una atelectasia de todo el pulmón izquierdo. ¿Hay desviación de la tráquea al lado de la atelectasia? Uh-huh. Vamos en orden. Vamos a inspeccionar. Podemos ver que si es grave, la tráquea se puede estar desviando para ese lado. ¿Qué más? Se pierde la... la expansión del pulmón de lado con la atelectasia. Perfecto, porque no va a ventilar. ¿Qué más? Disminuye la movilidad del tórax. Perfecto. Hay matidez. Bien, si percuto. Ajá. Matidez porque no va a entrar el aire. ¿Y si le, y si hacemos las vibraciones vocales? Disminuida. Estar ausente. Bien. Bien. ¿Y si escuchamos el pulmón de este paciente? Tiene silencio auscultatorio. Silencio. Perfecto. ¿Y, el, ¿y la auscultación de la voz? Hay ausencia de la transmisión de la voz. Bien. No pasa aire, tampoco pasa la voz. Entonces, la semiología ya me la dijeron todos. Perfecto. Vamos a ver la imagen. Imagen tiene, me van a decir ustedes cuál es el lado patológico y qué ven. El lado patológico es el izquierdo, porque se ve todo el pulmón con una imagen radiopaca. Perfecto, dijimos que lo normal era radiolúcido. Y si vos me decís que ves una imagen radiopaca, yo te digo, ah, entonces estás viendo un síndrome de condensación. ¿Puede ser? Yo creo que tiene que sumar a los síntomas y signos para llegar también. A... puede ser, sí. Puede ser una atelectasia, por ejemplo. En este caso sí. Lo vemos homogéneo. Es difusa. Para... Bien, ahí está la diferencia. ¿Por la falta de los bronquios permeables? Bien, fíjense, vamos, como dijeron recién, fíjense que esta imagen es radiopaca, pero es homogénea. ¿Sí? Es un blanco más prolijo que el que veíamos en la radiografía del paciente con neumonía. ¿Sí? Fíjense que este blanco, dentro del blanco hay diferentes tonos. En cambio, en esta imagen es un blanco más uniforme. ¿Qué otra cosa vemos? La columna. La columna. ¿Es normal ver la columna? No, es el signo del raquis desnudo, ¿no? Bien. ¿Qué le pasa a este paciente? Tiene desviado, el mediastino se desvía para el lado lesionado. Perfecto. Fíjense que si miramos bien, este paciente parecería que no tiene corazón. ¿Sí? ¿Dónde está el corazón del paciente? Hacia la izquierda. Veo la... Bien. Desviado. Entonces, como, es, como dice acá su compañero, en la atelectasia, una vez que se colapsa, hace como si fuese fisiológicamente una fuerza negativa. ¿Sí? Entonces hace que todo se vaya para el lado de la atelectasia. Es como si estuviese aspirando todo para ese lado. Por eso decimos que la tráquea del paciente se va a desviar para el lado de la atelectasia. Y si la atelectasia es importante, si es una atelectasia, por ejemplo, como en este caso, que compromete a todo el pulmón, además de desviar la tráquea, va a empezar a desviar el mediastino para el lado que está afectado. Es decir, que el corazón me va a quedar abajo del pulmón. Por eso no lo veo acá en el lugar donde debería estar. Esta imagen, como dijeron recién, se llama signo del raquis desnudo. ¿Sí? Cuando yo puedo ver completamente la columna y el corazón no me lo tapa,
es signo del raquis desnudo y es un signo de atelectasia. Lo otro que pueden ver es que acá arriba viene la tráquea y este bronquio, que sería el bronquio principal, se está desviando también para el lado de la izquierda, para el lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, semiológicamente ya sabemos diferenciar una condensación de una atelectasia. Y radiológicamente también conocemos las diferencias, ¿sí? Eso es una atelectasia que compromete todo el pulmón. Ahora, si la atelectasia es más pequeña, por ejemplo, como en la imagen esta, y solo compromete al vértice, no me va a velar todo el pulmón, y lo que voy a ver es que no todo el mediastino se corre para ese lado, sino que solamente se desvía un poco. Y lo otro que puedo ver es que las cisuras, ¿sí? Esta sería la cisura del pulmón, en vez de estar en su lugar normal, como dijimos que la atelectasia es como una fuerza negativa que aspira, se va a ir para arriba, y la cisura la voy a terminar viendo acá arriba, cuando debería estar en el medio. ¿Sí? Acá hay una imagen. Esta es una imagen de una atelectasia, fíjense que es una imagen radioopaca, que es homogénea, y que a la vez desvía la tráquea para ese lado, y la cisura, que debería ser horizontal y estar acá en el campo medio, está allá arriba. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda, consulta de eso? Profe, pero esa atelectasia del lóbulo superior del pulmón derecho, ¿va siempre a respetar la cisura o puede ser que pase que no respete la cisura, sea menor? ¿Cómo voy a saber si el contraste que hay ahí es la cisura y no es otra cosa? Depende a dónde se produce la obstrucción, es el lóbulo que te va a comprometer. Si vos tenés una obstrucción del bronquio fuente, ¿sí? El bronquio fuente es el que después se divide en los tres segmentos. Si a vos se te obstruye el bronquio fuente, la atelectasia va a ser de los tres lóbulos. Si a vos se te obstruye solamente el bronquio que va al lóbulo superior, la atelectasia va a ser solo del lóbulo superior. Entonces lo que va a pasar, como en este caso, solamente se va a desviar un pedacito de la tráquea y solamente se va a desviar la cisura que está abajo. ¿Sí? ¿Por qué decimos que esto es una atelectasia y no puede ser otra cosa? Si fuese una condensación, ¿qué tendría? Los bronquios permeables serían radiolúcidos. Tendría que tener los bronquios permeables, que por ahí en la radiografía no lo veo, pero sería una imagen más heterogénea. ¿Sí? Y lo otro es que la tráquea y la cisura no se moverían de su lugar. ¿Eh? ¿Y esto podría ser un derrame pleural? El derrame pleural estaría abajo, ¿no? Primero que el derrame estaría abajo porque el agua se juntaría abajo, no arriba. Y lo otro, cuando veamos ahora derrame pleural, vamos a ver qué pasa al revés. En vez de correrse el mediastino para un lado, se va para el otro. ¿Ah? Por eso, ustedes si van reconociendo esos tips de cada patología, les va a ser más fácil reconocer después en las imágenes. Bien. El otro síndrome que tenemos que hablar es sobre el síndrome cavitario. Denme un segundo que tengo un montón de mensajes. A ver. La bebé le está tomando asistencia. Ah, listo, listo. Cualquier cosa, si me quieren preguntar, activen el micrófono. Bueno, síndrome cavitario. ¿Qué pasa en el síndrome cavitario? ¿A qué le suena cavidad? Tuberculosis. ¿Tuberculosis? ¿Qué más? Hiatidosis. ¿Qué es una cavidad? Una región que no tiene pared. Bien, un agujero. Un hueco o un agujero que hay en el pulmón.
Entonces, la cavidad es un hueco, ¿sí? Dentro del parénquima, se rompió el parénquima, me quedó un agujero. Es decir, que se pierde la sustancia, se pierde el parénquima pulmonar, y eso pasa secundario a tejido que se muere o tejido que supura, y es eliminado por el bronquio. ¿Sí? Lo más común, una tuberculosis, un parásito, ¿está? Pero lo que viene a hacer es un agujero adentro del pulmón, que la característica importante es que tiene paredes gruesas, ¿sí? Tiene un bordecito grueso que yo lo puedo ver y lo puedo ver nítido en la imagen, y siempre tiene que estar conectado con un bronquio. ¿Sí? ¿Por qué decimos que siempre tiene que estar conectado con un bronquio? Porque por ese bronquio va a eliminar su contenido necrosado o tejido supurado y se va a formar la cavidad. ¿Estamos? Entonces, la condición es que tenga paredes gruesas y que esté conectada a un bronquio permeable. ¿Sí? Causas de síndrome cavitario, hay muchas, la principal o la más común es la tuberculosis, puede ser un absceso de pulmón, parásitos, infartos o embolias. El síndrome cavitario, a diferencia de la condensación o de la telectasia, no va a tener una semiología muy específica, ¿sí? Porque una cosa es encontrar una condensación y otra cosa es encontrar una cavidad que tiene 3 centímetros en todo el pulmón. Por ahí tienen la suerte de poner el estetoscopio arriba de la cavidad y escuchan los sonidos típicos, pero si no, es muy difícil la semiología específica del síndrome cavitario. Pero el síndrome cavitario, como es una enfermedad más sistémica, está asociada a enfermedades más sistémicas, tiene características más propias de síntomas generales. Es decir, que es un paciente que suele estar con tos, que suele tener expectoración y que tiene otros síntomas asociados como astenia, como pérdida de peso. Digamos, son otros síntomas más generales. El paciente que tiene un síndrome de condensación, que tiene una neumonía, es un paciente que estaba bien y de repente empieza con fiebre y con tos. Y el paciente que tiene un síndrome cavitario es un paciente que viene con una historia un poco más larga de fiebre, astenia, pérdida de peso. ¿Sí? Síntomas claves que tiene el síndrome cavitario, como le dije, tos y expectoración. Dentro de la expectoración tenemos dos tipos de expectoraciones. Una que se llama expectoración bronquial, y otra que se llama expectoración vómica. ¿Alguien conoce la diferencia? La vómica es en gran cantidad, ¿no? Más o menos. ¿A qué le suena? La vómica tiene partes de la necrosis del parénquima pulmonar y es más de 300 ml. Sí. ¿Qué más? ¿Y qué otra diferencia tiene con la bronquial? La más importante. ¿Sangre? ¿Presencia de sangre? No. ¿Que la vómica se elimina de una sola vez? Bien. La vómica es como un vómito, ¿sí? De una sola vez el paciente expectora todo el contenido. Una gran cantidad de una sola vez. Por eso le decían vómica como si fuese un vómito. En cambio, la expectoración bronquial es el paciente que tiene moco, tiene catarro, produce y escupe, produce y escupe. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por ejemplo, un parásito, se produce todo el tejido del parásito, se necrosa, y el paciente expectora de una sola vez todo el contenido. El paciente que tiene bronquitis crónica, todos los días está tosiendo y expectorando. Y obviamente, como es todos los días produce y expectora, es menor cantidad que la vómica. Bien, como les dije, no tenemos una semiología específica si no se da más secundaria a los síntomas generales. La inspección va a ser un paciente adelgazado, que va a tener, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, pérdida de peso, atrofia muscular. Puede haber disminución de la movilidad respiratoria. En lo que es la palpación, la percusión y la auscultación, va a ser
normal, salvo que yo tenga, salvo que yo ponga el estetoscopio o ponga la mano arriba de la cavidad. ¿Y qué pasaría si justo tengo una cavidad o si tengo muchas cavidades? ¿Qué semiología tendría? Lo que es la percusión y lo que es la palpación es de acuerdo a la reacción pericavitaria. Nosotros tenemos la cavidad y alrededor podemos tener una condensación o podemos tener la cavidad y alrededor un derrame o tener la cavidad y parénquima sano. Entonces, lo que es la palpación, percusión y auscultación va a depender de la reacción pericavitaria. No hay una semiología específica. Y en lo que es la auscultación, por ahí sí tiene unos ruidos propios, que es el soplo cavitario o el soplo anfórico, que es como si el paciente respirara a través de un tubo metálico, y lo otro que puedo escuchar es la pectorilogia. Eso es si pongo el estetoscopio, como les dije, arriba de la cavidad. Pero toda la semiología va a depender de cómo se comporta el parénquima que está rodeando a esa cavidad. Es decir, que si tengo un paciente que solo tiene una cavidad y parénquima sano, voy a tener una semiología normal. Si es un paciente que tiene tuberculosis y derrame pleural, voy a tener semiología de derrame pleural. ¿Está? Lo único que hay para repasar de lo que es síndrome cavitario son estos sonidos específicos que podemos encontrar a nivel de la cavidad. ¿Estamos? Bueno, la radiografía no es la mejor, pero sí, ¿qué podrían decirme de esta radiografía? ¿Qué llegan a ver? Dijimos que nadie ve derrame, nadie ve masa, nadie ve condensación. Vemos colores. ¿Qué ven? Una imagen radiopaca en los ábsis, principalmente. Bien, ¿y ese radio opaca? ¿Qué es? ¿Radio opaca cómo? Homogénea, me parece. ¿Es todo igual de los dos lados? No. ¿Alguien más? ¿Es radio, es homogénea como la telectasia? No, profe, puede ser que no haya tampoco signo de broncograma aéreo. No se ve. Bien. Como... No es ni homogénea como la telectasia, ni es heterogénea como una condensación. ¿Sí? Hay todo en inflamación. Y lo otro, si vemos, no es la mejor imagen, pero después busquen en internet imágenes de cavitación. Si ven detenidamente, ¿pueden seguir la flecha del mouse? De mi mouse, vemos que acá tenemos un circulito, ¿sí? Y acá tenemos otro circulito. Ese circulito, ¿a qué les llama la atención? ¿O a qué les recuerda? ¿Ese sería la cavidad? Bien, dijimos que la cavidad tiene paredes definidas, tiene los bordes bien marcados, y en el interior no hay nada. ¿Está? Eso sería un síndrome cavitario. Busquen que hay radiografías mejores. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre los síndromes pulmonares? Sí, no sé quién habla. ¿Cómo yo voy a diferenciar con una bulla una cavidad? ¿Solamente por el grosor y que adentro se ve así? ¿O hay alguna otra forma de diferenciar? Bien, los otros tipos de cavidades que puede haber en el pulmón, como dice acá, pueden ser quistes o pueden ser bullas. ¿Sí? Podemos tener quistes, bullas o cavidades. Las cavidades tienen paredes gruesas, yo las puedo delimitar, y la característica, como les dije, es que va a estar conectada con un bronquio. Eso lo vamos a ver en la tomografía. ¿Sí? Las bullas y los quistes son pérdidas del tejido del parénquima que tienen paredes más finitas que la cavidad, paredes menor a 3 centímetros. Y no están relacionadas con los bronquios.
Esa es la diferencia principal. La cavidad tiene paredes gruesas y está junto con un bronquio que es permeable. Los quistes y las bullas tienen paredes finas y no se relacionan con los bronquios. ¿Estamos? Profe, cuando usted habla de homogeneidad, ¿la imagen homogénea es comparada al derecho con el izquierdo o homogénea dentro de la parte que es? Dentro de la imagen blanca que vos ves. Tiene que ser de un mismo color. Gracias, gracias. Bien. Ahora vamos a pasar a los síndromes de la pleura. Ya vimos recién los síndromes pulmonares, ahora vamos a pasar a los síndromes de la pleura. Repaso de anatomía, después busquen sus cuadernos. Pleura en a nivel torácico, tenemos la pleura parietal y la visceral. Las dos recubren al pulmón. Dentro de esas dos pleuras, decimos que es un espacio virtual, que no hay nada en ese lugar, pero ese espacio puede dejar de ser virtual y pasar a ser un espacio real. Puede pasar a ser un espacio ocupado por aire o por líquido. En el derrame pleural va a estar ocupado por líquido. ¿Vamos hasta ahí? Bien. El derrame pleural entonces va a ser la acumulación de líquido entre las dos pleuras. El espacio ese que es virtual, que no existe, pasa a ser real. En la realidad, en ese espacio entre las dos pleuras no es que no hay nada, sino que hay como un mínimo de líquido que lo que permite es que las pleuras froten entre sí y permite los movimientos. Cuando hay un derrame pleural se acumula más líquido del normal. ¿Qué síntomas va a tener un paciente que tenga derrame pleural? Dependiendo de la cantidad de líquido, el lado donde está el derrame puede estar más agrandado el tórax. Como sí. Síntoma, el paciente presentaría dolor en puntada de costado más que nada, y después de que le va a costar respirar porque se va a agravar con la respiración y con la tos. Bien, ustedes piensen esto. El tórax, si bien tiene movilidad, es un lugar rígido, ¿sí? Yo no lo puedo agrandar más de lo que da. Si tengo el tórax, que es una caja rígida, y adentro tengo el pulmón, y entre el pulmón y el tórax yo empiezo a acumular líquido, ¿qué va a pasar? ¿Se va a achicar el pulmón o se va a agrandar la caja del tórax? Se va a achicar el pulmón. Bien, perfecto. Entonces mi pulmón que está acá adentro se empieza a juntar líquido y se queda así chiquito. ¿Cuál va a ser el síntoma que tiene el paciente? Disnea. Disnea. Bien, arrancamos. Tiene disnea. ¿Qué pasa si yo algo que está pegado y muy inervado lo empiezo a despegar, lo empiezo a abrir? Dolor. Dolor. Listo. Entonces la clínica principal o la semiología principal del derrame pleural es disnea y dolor. Ese dolor se llama, como dijeron recién, dolor en puntada, porque no es un dolor en todo el tórax, es un dolor en un punto específico, que es el punto donde empieza a despegarse la pleura. Una vez que la pleura se despegó, ya deja de doler. Por eso es un dolor característico, se llama en puntada de costado, que es donde inició el derrame pleural. Después deja de doler. Entonces los dos síntomas principales ya sabemos, disnea y dolor en puntada. Bien, siempre dependiendo de la magnitud del derrame y de la naturaleza del mismo, van a ser los síntomas. El dolor, dijimos que es característico, que es de tipo punzante, que se llama puntada de costado, va a aumentar cuando le pedimos al paciente que respire profundo, y aumenta si el paciente se acuesta, ¿sí?, en la cama del lado donde tiene el derrame. ¿Está? Una vez que el derrame ya apareció y que las pleuras se abrieron, el dolor disminuye y solo persiste la disnea. ¿Está claro? Bien. La disnea va a ser proporcional al derrame pleural. Es decir, que si yo solo tengo un derrame en la base, todo lo que es campo medio y vértice se sigue ventilando normal. Ahora, si tengo un derrame de todo el pulmón,
Si a nivel de toda la pleura hasta el vértice, la disnea va a ser más marcada. ¿Sí? Después, según el origen del derrame, puede haber fiebre, puede haber tos o puede haber otros síntomas. Es decir, si es un derrame secundario a un tumor, voy a tener todos los síntomas del tumor. Si es un derrame secundario a una tuberculosis, voy a tener los síntomas de la tuberculosis. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ustedes me van a decir la semiología, entonces. Vamos a suponer que tenemos todo el pulmón izquierdo con derrame pleural. Inspección del paciente. Disminución de la movilidad del lado afectado. Bien, porque el pulmón va a estar colapsado, entonces cuando yo inspire ese pulmón no se agranda ni se achica, queda igual. Entonces de ese lado la movilidad disminuye. ¿Qué más? Y si es muy grande el derrame, ¿puede haber abombamiento del emitor? Bien, puede haber abombamiento. ¿Qué más? La tráquea contralateral a la lesión. Bien, la tráquea, a diferencia de la telectasia, como el líquido empieza a colapsar el pulmón, después, si sigue habiendo más líquido, lo que va a empezar a hacer es a empujar el mediastino. ¿Sí? Va a empezar a empujar todo hacia el otro lado. Entonces la tráquea y el mediastino después se van a ir desplazando para el lado contrario. Lo que es la palpación y la percusión, ¿qué vamos a notar? Las vibraciones vocales están disminuidas y también la excursión de las bases del lado del derrame también. Perfecto. Bien. Matidez a nivel del derrame y matidez en columna también. Bien, eso es un dato importante. Cuando yo percuto, obviamente, si hay aire todavía en el pulmón, suena sonoro, y a nivel de donde tengo el líquido, suena mate. Pero la característica que va a destacar el derrame pleural es que la columna, acuérdense que en la semiología de tórax, percutimos los dos pulmones y percutimos la columna. ¿Por qué? Porque las pleuras que cubren al pulmón también pasan por la columna. Entonces, si yo tengo un derrame pleural, ese derrame pleural va a estar sobre la pleura que cubre la columna. Entonces, cuando yo percuta la columna de arriba hacia abajo, a la altura de donde tenga líquido, me va a sonar mate. ¿Sí? Si yo tengo una telectasia de todo el pulmón izquierdo, como el problema está en los bronquios, y si percuto la columna, no va a haber ningún inconveniente. ¿Sí? Porque el bronquio no tiene nada que ver con la columna. Ahora, si tengo un derrame pleural, como esa pleura recubre la columna, cuando yo percuta a nivel del líquido pleural, a la altura de la columna, también me va a sonar mate. Entonces esa es una característica semiológica que me sirve para identificar un derrame pleural. ¿Está? ¿Se entendió eso? Asumo que sí. Bueno, entonces, inspección me lo dijeron, palpación va a estar todo disminuido, las vibraciones abolidas, y la percusión, como dijimos, la matidez a nivel del derrame. Dentro de lo que es la percusión, recuerden que el pulmón que queda sano es sonoro, y del derrame para abajo es mate. Esa línea que se forma, ¿sí?, que me divide líquido de aire, se llama la curva de Damoisé. Eso pasa cuando los derrames son de grado moderado, así que cuando me comprometen más o menos hasta campo medio. Lo que yo voy a poder diferenciar en la percusión, y después lo voy a ver en la imagen, es una línea perfecta que me divide el agua del aire. Eso lo llama curva de Damoisé. Lo otro que podemos ver en la semiología es que si el paciente... nosotros le hacemos el examen semiológico sentado y después le pedimos que se acueste, la matidez se va a modificar. ¿Sí? En el síndrome de condensación, si tiene la neumonía en el lóbulo superior, parado, acostado, de cabeza, como sea, siempre va a tener semiología de síndrome de condensación en el vértice. Ahora, si un paciente tiene un derrame pleural y nosotros hacemos la semiología sentado, y después se la hacemos acostado, modifica porque el líquido se mueve. ¿Está? Bueno, el matiz de la columna y disminución de la excursión de las bases. La auscultación,
depende del periodo en el que esté el derrame pleural. Si es al principio, ¿sí? Si es cuando el paciente va y dice, tengo un dolor acá, como si me estuvieran clavando algo, ahí no voy a escuchar el sonido típico del derrame pleural, porque todavía no tengo una gran cantidad. Entonces en ese momento voy a escuchar lo que se llama el frote pleural. ¿Sí? Es un sonido característico que pasa cuando la pleura se empieza a despegar. Ahora, si tengo un derrame pleural moderado, sí, voy a tener egofonía o pectorilogia, que es como hablar abajo del agua. Alguna vez, no sé si se metieron a la pileta, hablaron abajo del agua, que es como que se escucha toda la voz distorsionada. Esa es la característica que vamos a tener en la auscultación cuando le decimos al paciente que diga 33. ¿Sí? Egofonía o pectoriloquia áfona. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda de la semiología? Bien. ¿Cómo encontrarían la imagen de la radiografía de este paciente? Vamos a suponer que tiene el derrame pleural de todo el lado izquierdo. Una desviación del mediastino al lado derecho. Bien. ¿Qué más? ¿Vamos a encontrar una imagen negra o blanca? Radio opaca. Blanca. Radio opaca. ¿Y ese radio opaco va a ser homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Homogéneo. Bien. Homogéneo. ¿Y cómo lo van a diferenciar de una telectasia? Que también es homogéneo. No presenta broncograma. Radio opaco. Por la curva de Damocleo. Puede tener curva de Damocleo. ¿Qué más? Porque se va a ubicar en la zona de declive del pulmón, hacia abajo sería. Bien, va a estar en la zona más baja. Nunca había encontrado un derrame allá arriba y todo el pulmón sano abajo. Eso es una cosa. Va a estar en las zonas de declive. Y lo otro, como dijeron recién, que depende de la magnitud, va a estar empujando al mediastino. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Este es un paciente, lo que tiene ahí es un marcapaso. Vamos a ver el pulmón izquierdo. Viene todo radiolúcido y de repente aparece una imagen radioopaca. ¿Homogénea o heterogénea? ¿Homogénea? Homogénea. Bien. ¿Por qué no es una telectasia? Por la desviación de la práctica. La curva, sí, de Damoiseau. Bien, esto es lo que se llama la curva de Damoiseau. ¿Sí? Está como esta U que se forma acá. Eso es lo que se llama la curva de Damoiseau. Que esto me está dividiendo, me está separando lo que es líquido a lo que es aire. ¿Sí? Se la vamos a encontrar cuando haya derrames de grado moderado. Esto, ¿qué tiene el paciente? ¿Una telectasia, una condensación? ¿Un derrame? ¿Por qué? Porque tiene la zona de declive y porque está borrado el seno costofrénico. Bien, fíjense que del lado izquierdo yo puedo seguir el diafragma perfecto. Seno costofrénico es el de afuera, cardiofrénico es el de adentro. Y del otro lado no puedo ver los senos. ¿Sí? Es decir, que en las zonas de declive se está empezando a acumular líquido. También el seno de la silueta, ¿no? Y lo otro, perfecto. Tengo signo de la silueta. Y si fuera una telectasia, el corazón estaría más para el lado del lugar. ¿Sí? Fíjense que el corazón se está yendo más para el otro lado en este caso. Este es un paciente que tiene un derrame pleural, le hicieron una radiografía acostado y vemos que el derrame pleural se desplazó. ¿Sí? Lo tiene ahora en base, en campo medio y en campo superior. Pero si este paciente se pone de pie, seguramente sea un derrame chico. ¿Sí? ¿Se entiende? Este paciente, atelectasia, consolidación o derrame. Derrame sería, ¿no? ¿Por qué? Consolidación no es porque es una imagen homogénea, ¿no? Bien, perfecto.
Tiene el nivel. Porque se ve como recto, profe. Por la ocupación del líquido. Dura, sí. ¿Qué otra cosa? Si fuese está una cubriendo la columna también. Está cubriendo la columna. Perfecto. Si esto fuese una telectasia, esta cisura no sería recta, estaría tironeada. Acuérdense que es como que se aspira para la telectasia. ¿Y qué está pasando con el mediastino? Está desplazado a la derecha. Bien, fíjense que el corazón lo veo bien, pero del lado contrario. En la telectasia era como que lo aspira y me dejaba ver la columna vacía. ¿Está? Regla mnemotécnica, la atelectasia atrae al mediastino, ¿sí? Y el derrame lo desplaza. ¿Está? Entonces yo veo una imagen que es homogénea y el corazón está desplazado, es un derrame. Si veo una imagen homogénea y el corazón está atraído, es una atelectasia. ¿Está? Eso es como para salir del paso. ¿Se entiende la diferencia? Y fíjense bien que la cisura que está acá marcada es una línea perfecta. La telectasia debería ser como más aspirada, estaría más conca. ¿Estamos? Bien, acá. ¿Derrame o telectasia? Derrame porque se ve la curva de Damoiseo. Bien, veo la curva de Damoiseo y el mediastino está en su lugar. Es un derrame que todavía no desplazó el mediastino, porque es un derrame chiquito, pero lo puedo ver bien centrado. Si fuese una telectasia, estaría adentro. Otra cosa que tienen que saber de imágenes de derrame pleural es que a veces los derrames pleurales son chiquitos, ¿sí? Primero cuando empiezan o a veces son solo derrames muy pequeños. Y en la radiografía no los llegamos a ver. O vemos solamente que los senos costofrénicos están ocupados. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es usar una ecografía. Lo que vamos a ver en la ecografía es, así a grandes rasgos, este paciente está acostado, ¿sí? Tenemos la columna acá abajo, la H viene a ser el hígado, la R viene a ser el riñón, todo lo que es negro es el pulmón, y esta línea debería ser el diafragma que divide abdomen de tórax. La línea del diafragma es una línea finita. Cuando esa línea está engrosada, como pasa acá, que está acá con todas las flechitas, decimos que es el derrame pleural, que es líquido que se está acumulando en las bases. ¿Sí? Profe, perdón, sí, pero no estaría el líquido... el paciente está acostado, el líquido no debería estar a sí, sí, posterior. Pero acá el paciente está sentado. Yo veo la imagen así en el ecógrafo. ¿Está? Es por una cuestión de postura del monitor. El paciente lo hace sentado siempre. Okay, si el paciente estuviese acostado, como vos decís, el derrame pleural lo vería acá abajo. ¿Está? Entonces, lo que mide el ecografista es el espesor que tiene esa línea del diafragma, que debería ser bien finita. Cuando está engrosada, decimos que es porque tiene líquido. Que ahora vamos a ver más adelante para qué nos sirve saber si está engrosado o no. Otra forma de medir el derrame pleural era con la radiografía de pie y horizontal. Igualmente no se usa tanto. Pero lo que más se usa cuando los derrames son chiquitos es la ecografía. Bueno, ¿qué vamos a hacer con un paciente que tiene derrame pleural? Es un paciente que le vamos a dar un antibiótico, que le vamos a decir, bueno, haz este tratamiento y anda a tu casa. ¿Es normal que tenga líquido en la pleura? Hay que buscar la causa. Bien. Todo paciente con derrame pleural hay que estudiarlo. ¿Está? A todos. Además de saber que tiene un derrame pleural, tengo que saber qué es ese derrame pleural. Tengo que saber si es sangre, si es líquido, si es pus o lo que sea. Tengo que saber qué es lo que hay ahí adentro. Entonces, vamos a hacer bien el examen físico, vamos a recabar todos los datos de su historia clínica, sus antecedentes, y vamos a hacer lo que se llama toracocentesis.
Toracocentesis no es más ni menos que poner una aguja en la pleura del paciente y aspirar el líquido para evaluar qué es lo que tiene. ¿Sí? Causas más comunes de derrame pleural va a ser todo lo que sea secundario a la falla de bomba, ¿sí? A la insuficiencia cardíaca. Y después tenemos las causas infecciosas, como ser la neumonía, la tuberculosis o algunos tipos de cáncer. Cuando nosotros tenemos líquido pleural, ese líquido pleural puede tener dos características. Puede ser un líquido pleural que se llame trasudado o puede ser un líquido que se llame exudado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el trasudado es una extravasación de los vasos, ¿sí? Es líquido normal del cuerpo que por alguna patología, por ejemplo, no sé, una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, una falla hepática o una falla cardíaca, el líquido se extravasa y de los vasos se empieza a acumular en la pleura. ¿Sí? Ahora, el exudado es un líquido que se forma secundario a una patología. Por ejemplo, a una neumonía o secundario a un tumor. ¿Está la diferencia? Trasudado es el líquido del cuerpo que en vez de circular por los vasos, por una cuestión de presión, se extravasa y se empieza a acumular en la pleura. Mientras que el exudado es secundario a una patología. ¿Cómo voy a saber yo si es trasudado o es exudado? ¿Cómo van a saberlo? El exudado tiene una mayor cantidad de proteína, más de 3 uh-huh. gramos, yo creo, el transudado sí. tiene menos. Y el exudado puede tener también alguna contaminación bacteriana, alguna cosa. Bien. Primero lo que tengo que hacer es sacar el líquido. ¿Sí? Entonces a todos los pacientes que tienen derrame pleural yo les voy a sacar un poquito de líquido para saber si es un trasudado o si es un exudado. ¿Cómo sé si es uno o el otro? Aplicando los criterios de Light. ¿Qué son los criterios de Light? Es un test que yo le hago al líquido para saber la cantidad de proteínas, la cantidad de LDH, la cantidad de glucosa que tiene, y de acuerdo a eso me clasifica para trasudado o para exudado. ¿Sí? Además puedo ver cuántos leucocitos tiene o si tiene sangre. ¿Está? Entonces, todo paciente que tenga derrame pleural lo tengo que estudiar. ¿Cómo lo estudio? Haciendo una toracocentesis. Y al líquido que saco, le voy a aplicar los criterios de Light, o sea, lo voy a llevar al laboratorio, y según lo que me informan, va a calificar como exudado o como trasudado. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Todo paciente con derrame pleural se punza. ¿Sí? ¿Salvo cuándo? Derrames muy pequeños. Bien, derrames muy pequeños no vamos a punzar. Paciente que tenga un derrame muy pequeño, le vamos a pedir que estudie. Si yo sospecho que tiene... Bien, le vamos a pedir una ecografía. Entonces el ecografista nos va a decir realmente cuánto de derrame hay. ¿Está? También puede ser una radiografía lateral, ¿no? Puede ser una radiografía lateral. Bien. Pero como nosotros necesitamos punzar al paciente, necesitamos que esté sentado, y estando sentado tenemos que ver qué cantidad de líquido hay ahí. Porque si yo lo acuesto, todo ese líquido se va a correr y no sé si lo voy a poder punzar. Entonces, el estudio que usamos ahí es la ecografía. Y el ecografista nos va a decir si por lo menos hay 1 centímetro de despegamiento entre pleura y pleura. ¿Sí? Si tiene menos de 1 centímetro de líquido pleural, no se punza. Solo lo observo al paciente. Lo dejo en estudio, en observación. Si tiene más de 1 centímetro, más de 10 milímetros, como dice la filmina, sí lo puedo punzar. ¿Está? Ahora, si ese paciente está con signos de insuficiencia cardíaca, está con signos de falla de bomba, no lo voy a punzar. ¿Por qué?
¿Por la pérdida de líquido? No. ¿Porque se puede hacer tratamiento médico como con diuréticos? ¿Y por qué le harías tratamiento médico al derrame pleural? ¿Para qué punzamos nosotros? Para saber si es transudado o exudado. Bien, para saber si es transudado. ¿Qué es el transudado? Dijimos que era líquido normal. Para saber si es secundario una patología o no. Bien, dijimos que el trasudado es líquido que tiene que estar circulando por los vasos, pero que por una cuestión osmótica o oncótica, sí, de presiones, se trasvasa, o sea, se sale de los vasos y se pasa a la pleura. Si yo tengo un paciente que tiene falla cardíaca, todo ese sistema es el que va a estar alterado. Entonces, si yo tengo falla cardíaca, el líquido se va a extravasar y el paciente va a empezar a tener edemas en el cuerpo, edemas en los tobillos, edemas en las piernas, edemas en la región glútea, y el líquido va a empezar a acumularse en el abdomen o en las pleuras. ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo voy a punzar? Si ya sé que es un trasudado, ya tengo la respuesta. ¿Está? Ahora, si es un paciente que viene y tiene tos y fiebre y tiene derrame pleural, ¿lo punzarían o no? Sí. Sí, porque ese paciente no va a estar teniendo un trasudado. ¿Sí? No tiene signos de estar con algún problema de presión a nivel de los vasos y que ese líquido se extravase. ¿Se entiende la diferencia? Paciente que tiene falla cardíaca, todos los pacientes que tienen falla cardíaca tienen edemas, principalmente en los miembros inferiores, pero una vez que la falla cardíaca, digamos, no se trata, el líquido se empieza a acumular en otras partes del cuerpo. Una de las partes donde se puede acumular es en las pleuras. Entonces, paciente que viene con derrame pleural y falla cardíaca, no se punza, no se hace toracocentesis y directamente se hace tratamiento médico. Tratamiento de la falla cardíaca. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Profe, y por ejemplo, si llega un paciente con insuficiencia hepática, ¿lo mismo no aplicamos? Sí, se aplica, porque dentro, ahí podría haber alguna infección agregada. Cuando nosotros sospechamos, acaban las tres excepciones, cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene un derrame pleural y que es un trasudado porque tiene falla cardíaca o porque es un paciente que está, por ejemplo, en diálisis porque tiene falla renal o que es un paciente que tiene una hepatopatía crónica y estamos sospechando o estamos casi seguros que lo que tiene es un trasudado, no lo vamos a punzar. Solo vamos a punzar a pacientes que sospechemos que tienen trasudado, pero que tengan un trasudado, que tengan un líquido pleural, digamos, moderado o grave, que les dificulte la mecánica ventilatoria, o que además tengan falla de bomba y fiebre, o pacientes que habiéndoles hecho todo el tratamiento para su falla de bomba o su problema hepático, no hayan mejorado el derrame pleural. ¿Está? Entonces sí, arrancamos de cero. Arrancamos de cero. Todo paciente que tiene derrame pleural se punza, porque tengo que saber qué es ese derrame pleural. Ese derrame pleural puede ser un trasudado o puede ser un exudado. Bien. Ahora, llega un paciente y tiene derrame pleural y tiene signos de insuficiencia cardíaca o es un paciente que tiene alguna patología, ya sabemos que tiene la patología, alguna patología hepática, renal, que le provoque o que le cause el derrame pleural, no lo voy a punzar porque la respuesta ya la tengo. Tengo que tratar la causa y va a mejorar el derrame pleural.
¿Cuándo voy a punzar a esos pacientes que tienen una enfermedad de base como una falla de bomba o una insuficiencia renal y tienen derrame pleural? Solo si el derrame pleural no mejora con el tratamiento médico, o si agregan fiebre, o si tienen un derrame pleural muy grande, muy importante, y les dificulta la mecánica ventilatoria. ¿Está? Si no, les hago tratamiento médico. Ahora, si viene un paciente que no tiene antecedentes de ninguna de esas patologías, que no está en falla de bomba y tiene derrame pleural, sí o sí lo vamos a punzar. ¿Está? Profe, eso que la compañera preguntó sobre el paciente que tiene insuficiencia hepática o renal, ¿el derrame pleural ocurre por una hipoalbuminemia? ¿Sería eso el mecanismo? Sí, bueno. Sí. Bien. Gracias. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que el trasudado suele ser bilateral, ¿sí? El derrame pleural en estos pacientes suele ser bilateral, porque es una cuestión de presión a nivel vascular, ¿sí? Una presión oncótica. Entonces junta líquido en las dos pleuras. El exudado está más asociado a derrames unilaterales, por ejemplo, porque tiene una tuberculosis del lado derecho, entonces el derrame lo va a hacer del lado derecho. Tiene una neumonía del lado derecho y el derrame va a ser derecho. El trasudado suele ser de los dos lados del derrame. ¿Está? Bueno. Entonces, vamos a sacar el líquido, que después vamos a ver cómo es la técnica, lo mandamos al laboratorio y le pedimos que hagan un recuento de proteínas, un recuento de LDH, recuento de glucosa, de leucocitos y de glóbulos rojos. Y a eso los comparamos con la sangre. ¿Sí? Hacemos glucosa de sangre versus glucosa del líquido, proteínas de sangre versus la del líquido, y ahí nos da unos valores. De acuerdo a esos valores, ¿es trasudado o es exudado? Bien. ¿Cuántos criterios tiene que tener un líquido para ser trasudado o exudado? Uno. Bien. Con que el líquido pleural tenga un solo criterio para exudado, ya es exudado y no es trasudado. ¿Sí? Si mi líquido tiene bien las proteínas, bien la glucosa, pero tiene mayor de 200 LDH, como dice acá, es exudado. Y tengo que hacer, buscar la causa. Ahora, si mi líquido no tiene ningún punto para ser un exudado, es un trasudado y tengo que buscar la causa que provoca esa extravasación. ¿Sí? Tengo que buscar la falla renal, tengo que buscar la falla hepática o la falla cardíaca. ¿Se entiende? Bien. Causas principales de trasudados, hay una lista. Principal es la insuficiencia cardíaca y, como les dije, bilateral este derrame. Nunca lo punzamos a menos que el paciente tenga fiebre o que no mejore con la respuesta con el tratamiento médico o que sea de importante cantidad. Otra causa puede ser hepática. Otra causa puede ser renal, diálisis, problemas de malabsorción, etc. Dentro de lo que son los exudados, la principal causa es la neumonía. Después siguen los derrames pleurales malignos, que son todos los que se asocian a tumores de pulmón, o a tumores del tórax, o a tumores de la pleura. Y después lo que es la tuberculosis. Hay otras causas menos frecuentes, pero existen problemas de enfermedades de colágeno, enfermedades por tromboembolismo, patologías gastrointestinales, etc. Otra característica del líquido pleural que tenemos que saber es que ese líquido pleural podemos aspirar y puede ser pus. ¿Sí? En vez de ser líquido, es pus. Cuando el líquido es pus, decimos que se llama empiema. El empiema es pus adentro de la pleura y requiere un tratamiento rápido y quirúrgico. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos líquido dentro del pulmón, lo que hacemos es aspirar y sacarlo.
Cuando tenemos pus, no vamos a poder aspirar porque la aguja se nos tapa, entonces tiene que venir el cirujano de tórax, colocar un tubo más grueso y drenar. ¿Sí? Pero el empiema es pus. Bien, otras cosas que nos puede informar el bioquímico del laboratorio es que nuestro líquido pleural tenga muchos triglicéridos. ¿Sí? Una vez que lo ponen a centrifugar y empiezan a contar las proteínas y la glucosa que tiene, es como un líquido más espeso. Miden la grasa que tiene y tiene muchos triglicéridos. ¿De dónde pueden aparecer los triglicéridos en el líquido pleural? ¿Cómo llegaría a ahí? Rotura del conducto torácico. Perfecto. Acuérdense que por el tórax pasa el conducto torácico que lleva todo el kilo tórax. Que lleva, sí, todo el kilo. Entonces, si eso se rompe, por ejemplo, en un traumatismo grave o en algunas patologías como los linfomas, que el conducto torácico se perfora, ese quimo pasa a la pleura y se empieza a acumular. Entonces, si nos informan que tienen muchos triglicéridos, tenemos que pensar o sospechar de que es un kilotórax. ¿Está? Si nuestro líquido tuviese muchos hematíes, si tuviese más glóbulos rojos que la sangre, decimos que es un hemotórax. ¿Sí? Que es por alteración de la coagulación o algún traumatismo. Es decir, que hay algún vaso que se rompió y que está vaciándose en la pleura. Otra cosa que puede tener es mucho colesterol y se llama pseudoquilotórax, o puede tener muchos eosinófilos que a veces pasa por reacciones adversas a diferentes fármacos. ¿Está? Pero lo más importante es hacer la toracocentesis, criterios de Light, veo si es un trasudado o si es un exudado. Y dentro de los líquidos puede haber algunos que son característicos, que son muy específicos, que es el quilotórax, o el empiema, o el hemotórax. Son líquidos específicos secundarios a algo en particular. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver qué es la toracocentesis entonces. Dijimos que la toracocentesis era el procedimiento por el cual sacamos líquido del pulmón, de la pleura del paciente. Ustedes después van a fijarse en el libro, obviamente tiene indicaciones, y tiene contraindicaciones, y tiene efectos adversos. Indicaciones dijimos que era a todos los pacientes que tengan que tengan derrame pleural. Contraindicaciones es que el paciente no quiera o no colabore, que tenga algún problema de la coagulación o que el líquido sea muy, muy escaso. Para hacer la toracocentesis, después lo leen, necesitamos un montón de recursos, como ser guantes, jeringa, aguja, gasas, anestesia, lidocaína, etc. Yo ahora les voy a explicar cómo se hace. Y las muestras que vamos a sacar, tenemos lo que se llama toracocentesis diagnóstica y toracocentesis evacuadora. Paciente que viene con derrame pleural y no sabemos lo que es, hacemos la toracocentesis diagnóstica. Toracocentesis diagnóstica es hacer la toracocentesis y sacar tres muestras, que las junto en tres jeringas diferentes. Una la mando al laboratorio común para que hagan el recuento de proteínas, de glucosa y de las células. Otra jeringa la mando a bacteriología para que evalúen si crece alguna bacteria y si eso es secundario a alguna neumonía o alguna tuberculosis. Y la tercera muestra se manda a anatomía patológica para que evalúen las células y me digan si hay alguna célula típica y ese derrame pleural es secundario a un proceso maligno. ¿Estamos? Eso es la toracocentesis diagnóstica. La toracocentesis evacuadora es la toracocentesis que yo pincho al paciente y dejo conectado una vía y empiezo a vaciar todo el líquido. ¿Sí? Que lo hago para aliviar los síntomas de disnea que tenga el paciente. Pero para hacer la toracocentesis evacuadora, tengo que conocer la causa de ese derrame. ¿Estamos?
Bien. Procedimiento para hacer la tracocentesis. Le avisamos al paciente, le hacemos firmar el consentimiento informado, tenemos que tener un laboratorio donde nos informe que no hay alguna alteración de la coagulación. Y le vamos a pedir al paciente, obviamente, que durante el procedimiento no se mueva, no hable, no tosa, etc. ¿Cómo es la técnica de la toracocentesis? La pueden leer, pueden buscar en internet, pero consiste en colocar una aguja a nivel del derrame pleural y aspirar. ¿Dónde voy a colocar la aguja del paciente? ¿A dónde se hace la toracocentesis? ¿A dónde harían? ¿Por adelante o por atrás? Por atrás. El tórax. ¿Eh? Bien, se hace en la espalda. ¿A qué altura? De la quinta a la séptima. Entre el quinto y el séptimo espacio, intercostal. ¿Quién da más? Tercera y cuarta. Costilla inferior a la matidez, ¿puede ser? Bien, ahí está la respuesta. Donde tenga líquidos. Si yo tengo líquido hasta la cuarta, lo puedo hacer en la cuarta. Si tengo líquido bien abajo, lo tengo que hacer abajo. ¿Está? Entonces, lo que voy a hacer es percutir al paciente desde arriba hacia abajo, y a donde empieza la matidez, que significa que es donde hay líquido, ahí puedo punzar, ¿sí? A esa altura. Entonces, para asegurarme que voy a punzar líquido, percuto, y vamos a suponer que a nivel de la dorsal 6, tengo matidez. Entonces, lo que voy a hacer es punzar a nivel de la 7, una más abajo. Entonces, punzo un espacio intercostal más abajo de donde empieza la matidez. ¿Está? Y recuerden que la costilla, si se acuerdan de anatomía, por adentro de la costilla pasa el paquete vasculonervioso. ¿Sí? Por el lado interno de la costilla y por el borde inferior. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿pincharían por arriba o por abajo de la costilla? Y el borde superior. ¿Arriba o abajo? Arriba. Bien. Tengo que pinchar por el borde de arriba de la costilla, porque acá abajo está pasando el paquete vasculonervioso. Entonces, si yo lo pincho por ahí, el paciente va a morir de dolor. Entonces, se punza en el borde superior de la costilla, que está a la altura de la matidez, en un espacio más abajo de donde empieza la matidez. ¿Sí? Puede ser 5, puede ser 6, puede ser 8. ¿Está? Depende de la cantidad de derrame que tenga. Cuando está por abajo de 9, o cuando está en 10, no punzo. Porque si está a esa altura es un derrame pleural muy bajo. ¿Y cuál sería el riesgo? ¿Pinchar el pulmón? ¿Pinchar el pulmón? ¿Neumotórax? Eso me puede pasar a cualquier altura. ¿Pinchar? ¿Pinchar el diafragma puede ser? Más que el diafragma, me puedo pinchar el hígado o puedo pinchar el vaso. ¿Sí? Entonces, por eso los derrames pleurales que son muy pequeños, que están bien abajo, no se punzan. Porque al punzar, puedo pinchar el hígado o puedo pinchar el vaso. ¿Está? Hasta nivel 8, 9 de última. Punzamos, más abajo no. ¿Está? Entonces, se hace en la región posterior, a nivel de la espalda, a un espacio intercostal más abajo de donde empieza la matidez, y en el borde superior de la costilla para no tocar el paquete vasculonervioso.
Bien, el paciente puede estar. Sí. Esas tres muestras, ¿de cuánto deberían ser? No te escuché, ¿cómo? ¿De cuánto serían las muestras? O sea, ¿de cuántos milímetros? ¿Cuánto deberíamos de sacar? Por lo general se sacan entre 5 y 10, y 10 mililitros de cada jeringa para la muestra. Con que vos saques 50 mililitros y después lo dividas en tres tubitos es suficiente. Bien, la posición más usada es esta. Paciente sentado y levemente le pedimos que se incline hacia adelante con los brazos cruzados, porque esto lo que hace es abrir bien los espacios intercostales. Entonces ahí lo percutimos, sentimos la matidez y ahí vamos a poner la aguja. Si es un paciente que está en terapia, es un paciente que no se puede sentar, se puede realizar acostado como en la imagen de la izquierda, pero esos son casos excepcionales. ¿Está? La posición es sentado. Complicaciones que puede tener la toracocentesis, neumotórax, que me pase y que pinche el pulmón, punzar el hígado o el vaso, provocarle una hemorragia al paciente, o hacer que el paciente se hipotense. Y hay una cosa que se llama edema de pulmón ex vacuo, que eso pasa cuando hay mucho, cuando hay un derrame pleural moderado y yo lo vacío muy rápido. Dijimos que cuando hay derrame pleural, el pulmón se empieza a colapsar, ¿sí? Entonces, si yo saco el líquido que lo está colapsando, si lo saco de golpe, ese pulmón vuelve a su tamaño normal en forma brusca. Y eso le provoca una alteración de la circulación y provoca edema de pulmón. ¿Está? Entonces, en la toracocentesis, diagnósticas no pasa nada porque, como les dije recién, sacamos poco, sacamos 40 mililitros, 30 mililitros. Ahora, cuando tenemos que vaciar todo el líquido, por ejemplo, a veces hay que sacar hasta 3 o 5 litros, eso se hace 500, se corta un rato, se vuelven a sacar 500, se corta un rato, y así hasta vaciarlo. O se hace en 2 o 3 días. Nunca se vacía completo porque puede provocar un edema de pulmón. ¿Está? Que eso sería una complicación de la toracocentesis. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, yo les explico rápido, pero va a ser más fácil si ustedes buscan un video y ven cómo se hace la toracocentesis. El paciente tiene el derrame pleural, percutimos, sabemos a dónde está, a qué altura está, ya elegimos en qué costilla vamos a punzar, ponemos, primero hacemos la asepsia del lugar, ponemos un poquito de lidocaína a nivel de la piel y del músculo, y después entramos con una aguja, y cuando siempre tiene que estar la aguja conectada a la jeringa, y tenemos que evitar que nosotros demandar aire, por eso siempre tiene que estar bien cerrado todo el sistema de la aguja y la jeringa. Una vez que llegamos a la pleura, vemos que la aguja y la jeringa se empiezan a cargar, aspiramos suavemente, y ahí sacamos, y esa muestra se lleva al laboratorio. Es muy sencillo, ¿sí? Hay que tener cuidado de no punzar de golpe y no pasarse hasta el pulmón. Pero busquen la técnica en internet y van a ver que es sencillo. Lo importante que recuerden es la altura y en qué borde de la costilla tengo que punzar. ¿Dudas o preguntas de derrame pleural? ¿Hay peligro de dejarnos entrar aire ahí y causar un neumotórax? Sí, de hecho es la complicación. Si bien tiene muy pocas complicaciones, la complicación más frecuente es el neumotórax. Si el paciente se mueve mínimamente, o el paciente tose, o respira profundo cuando nosotros tenemos la aguja adentro, le hacemos un neumotórax. Piensen que es un espacio chiquito, que si bien hay que atravesar todo lo que es la capa muscular, una vez que atravesamos la capa muscular, que de acuerdo al tamaño del paciente será un centímetro o serán dos centímetros, después tengo medio centímetro de pleura, un centímetro de pleura. Si me paso un poquito más, pincho el pulmón.
Entonces siempre se hace con cuidado. Si bien es un procedimiento sencillo, siempre se hace con cuidado. La complicación más frecuente es el neumotórax. Pasa poco, pero es lo más frecuente. ¿Y cuándo está indicado, profe, que quiere un sistema de drenaje ahí para... Bien. Para... A veces los derrames pleurales, de acuerdo a la causa, sobre todo en la tuberculosis o en patologías crónicas, dentro del derrame pleural se empieza a fibrosar. Que se empieza a fibrosar es que se empiecen a formar cicatrices adentro. Entonces eso hace que cuando yo quiera drenar todo el líquido, no lo puedo drenar porque es como que está subdividido en muchas regiones. En ese caso, que lo vamos a ver con una tomografía o con una ecografía, el drenaje lo va a hacer el cirujano de tórax, ¿sí? Porque se va a meter con un tubo y con eso va a ir rompiendo todas esas cicatrices para después poder drenar. Sería el único caso en donde el cirujano debería drenar. ¿Estamos? Profe, una pregunta más. ¿Y la aguja para qué se usa? ¿Como para hacer un toque? Sí, no te escucho bien. ¿Sí podés subir el volumen? Ah, ¿ahí se escucha mejor? A ver. ¿Ahora? Dale, decime. ¿La aguja para qué se usa? ¿Para hacer como un tope y no pasarme? Digo, la tijera que se usa en la aguja. Sí, eso es una foto. No siempre se usa. Pero esa sería como la función, como que me haga un tope. Sí, lo que serviría es de tope para que cuando vos estés punzando no se te vaya la mano. Bien, gracias. Puede ser la tijera, que sería lo ideal, o puede ser tus dedos trabando la capita de la aguja. Gracias. Bien, y lo otro, pues si nosotros queremos drenar al paciente, esa es la técnica para hacer la toracocentesis diagnóstica. Si al paciente lo queremos drenar, lo que hacemos es clavamos la aguja y a esa aguja, en vez de conectarle la jeringa, le conectamos una guía de suero. ¿Sí? Y a esa guía de suero la conectamos a un recipiente donde va a ir juntando todo el líquido y así se drena. Y vamos de 500 en 500 para no provocar esa complicación que es el edema de pulmón. Pero lo que hacemos es a la aguja que clavamos conectarle la guía de suero y por ahí sale todo el líquido. Bien. ¿Pasamos a otro tema? Bien. La otra patología de pleura que tenemos es el neumotórax. En este caso, lo que va a haber entre las pleuras, en vez de agua, o en vez de líquido, vamos a tener aire. ¿Está? Es decir, que las pleuras van a estar separadas por aire. Y va a pasar lo mismo que en el derrame pleural. Dijimos que el tórax es una cavidad que no se puede estirar. Si tengo el pulmón adentro y entre el tórax y el pulmón se empieza a acumular aire, el pulmón se colapsa. ¿Está? ¿Síntoma por el que va a consultar el paciente? ¿Dolor? Disnea y dolor. O sea, que lo mismo que el derrame pleural. ¿Cuál va a ser la diferencia? Inicio súbito. Bien. El derrame pleural empieza de abajo para arriba. Tiene un dolor de puntada de costado que empieza en la base y la disnea va a ser progresiva de acuerdo a cómo se vaya acumulando el líquido. En el neumotórax, se pinchó el pulmón y se pinchó en un momento, ¿sí? Entra aire y entra aire en un momento. Entonces un dolor y un comienzo de la disnea súbito. El paciente que tiene derrame pleural te va a decir, hace unos días me falta el aire. O hace unos días me doy cuenta que me canso más cuando camino. En cambio el que tiene neumotórax, estaba sentado o estaba haciendo esto, me paré y no puedo respirar. Y tengo mucho dolor. Es de un momento a otro. Siempre también depende de la magnitud. Entonces, neumotórax, como dijimos, es presencia de aire en la cavidad. Y puede ser de grado 1, 2 o 3, o parcial, total o limitado. Los síntomas es el dolor, que por lo general es un dolor a nivel submamario o a nivel axilar.
mientras que el derrame pleural dijimos que era más basal. La disnea depende del grado del neumotórax, pero es más súbita, más rápida. Y en algunos casos, el paciente se puede presentar en shock. Eso pasa cuando tenemos un neumotórax hipertensivo. Eso lo van a leer y es algo importante. Dijimos que la cavidad torácica era rígida, adentro está el pulmón. Si se empieza a acumular aire entre la pleura, es decir, entre el tórax, entre la caja y el pulmón se empezaba a colapsar. ¿Sí? Síntoma del paciente, disnea. Una vez que el pulmón se colapsó y sigue entrando aire, ¿qué va a pasar? Desplazar al otro lado. Bien, va a empezar a desplazar todo hacia el otro lado, es decir, que va a empezar a empujar al mediastino. Y ese aire que empuja y aplasta el pulmón y empieza a aplastar al mediastino, va a estar aplastando a los grandes vasos, como ser aorta, vena cava, subclavia. Eso lo que provoca es un shock. ¿Sí? Es decir, que el paciente va a tener síntomas, más allá de la disnea, va a tener síntomas sistémicos por el shock cardiogénico que le va a provocar el neumotórax. Esos serían los casos más graves. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, en los traumatismos graves de tórax? ¿Está? Esa sería otra forma de presentación de neumotórax. Y es una urgencia. O el paciente puede morir. Bien. Semiología, vamos rápido. Inspección. Si miro, ¿va a ventilar normal? ¿Va a mover normal ese lado del tórax? No. ¿Presenta tórax sin tonel el paciente? Sí. ¿Y no tiene la expansión de las bases del lado donde tiene el neumotórax? No. Perfecto, del lado del neumotórax todo lo que es movimiento va a estar alterado. Y en los casos, como dijimos recién, del hipertensivo, lo que vamos a ver además es que ese hemitórax está bombado porque se empieza a acumular tanto líquido, tanto aire, que empieza como a inflarse. ¿Sí? Pero esos son los casos graves. Palpación. Todo lo que sea los vértices y bases, las excursiones van a estar alterados. Percusión, ¿qué vamos a sentir? En la palpación, la desviación de tráquea también. También. ¿Y la percusión? Sonoría. ¿Sonoro o mate? Sonoro. ¿Sonoro con el pulmón sano? Hipersonoridad. Voy a tener más aire que en el pulmón sano, entonces va a estar más hipersonoro. Bien, ¿y la auscultación? Silencio auscultatorio. Silencio, porque el pulmón está colapsado, no van a pasar ni el murmullo ni las vibraciones, nada. ¿Está? Característica entonces importante es la hipersonoridad a la percusión. Eso es como característico. Radiología. Ustedes me van a decir qué van a encontrar en la radiografía. ¿Blanco o negro? Negro. Blanco. Negro. Blanco o negro. Negro. El aire. Es aire. Bien. ¿No? El aire es negro, entonces voy a ver negro. ¿Negro como el pulmón sano? No. Más negro porque... Más negro, porque ni siquiera hay pulmón. Entonces más negro que el aire, que el pulmón sano. Fíjense esta radiografía. Del lado izquierdo, el pulmón, dijimos que es negro y que tiene todas esas linitas blancas que son los vasos que hay, ¿sí? La trama vascular. Del lado derecho del paciente, ¿qué ven? ¿Negro como el pulmón sano? No, es más homogéneo. Negro es homogéneo. Un negro homogéneo, es un negro que no tiene todas esas rayitas blancas. Pierde la trama vascular. ¿Y acá abajo qué ven? El signo del muñón. ¿Y eso es una consolidación? Es retracción del parénquima pulmonar. Por bien, el aire. Eso blanco que ven acá es el pulmón que se pinchó y quedó chiquitito ahí. ¿Sí?
¿Sí? Se colapsó. Se llama signo del muñón. ¿Pueden decirme ustedes si esto puede ser una un síndrome de condensación? ¿Podría ser esta radiografía un síndrome de condensación? No, porque la homogeneidad del lado derecho no sería compatible con un pulmón normal. Perfecto. Ni presión de la tráquea tampoco. Perfecto, ¿sí? Si bien esto es una imagen radioopaca, heterogénea, como en el síndrome de condensación, todo el parénquima que acompaña perdió la trama vascular, es decir, que no hay pulmón. Es decir, que esto es un pedacito de pulmón colapsado. ¿Está? ¿Se nota la diferencia? Pulmón sano y pulmón con neumotórax. Bien. Lo otro que les iba a decir. La gravedad del neumotórax, nosotros medimos la gravedad del derrame pleural con líneas horizontales. Cuanto más abajo esté el derrame pleural, más leve es. El neumotórax lo medimos con líneas verticales. La línea va a pasar por el borde del muñón del pulmón. Cuanto más grande haya quedado el muñón, más leve es el neumotórax. ¿Está? Entonces, ¿qué neumotórax es más grave? ¿Este o este? Este. Este. Bien. Fíjense que acá quedó un muñón chiquito, ¿sí? Si yo paso la línea por ahí, está más cerca del mediastino. En cambio, este, si paso la línea por el borde del muñón, está más cerca del tórax, está un poco más inflado el pulmón. Entonces, esta es otra radiografía donde vemos un neumotórax. ¿Por qué decimos que vemos un neumotórax? Porque vemos una imagen bien radioopaca que tiene pérdida de la trama vascular, es decir, que es más negra que el pulmón sano. Y por otro lado, vemos todo el pulmón colapsado. ¿Está? Este es otro neumotórax. Acá, no sé si llegan a ver, está el muñoncito, ¿sí? Al costado del corazón. Fíjense que este negro no es igual, digamos que un pulmón no es igual al otro. Y los neumotórax, que son muy pequeños, los vamos a ver a nivel del vértice. ¿Sí? Lo que vamos a ver a nivel del vértice, como está marcado acá, es una imagen más radiolúcida que el resto del pulmón. No sé si llegan a diferenciar este negro de acá del negro del pulmón sano. Bien, ese sería el neumotórax leve o de grado 1. En una tomografía, ¿qué vamos a ver? Pulmón sano, y del otro lado, una imagen mucho más negra, mucho más, más negra que el pulmón sano, y el pulmón colapsado. Bien. Causas de neumotórax, esto después lo van a leer bien. Tenemos neumotórax espontáneos, que se producen solos, o neumotórax traumático, que son los secundarios, por ejemplo, a un accidente de tránsito, a un balazo, a un cuchillo que se clava en el tórax, y los neumotórax iatrogénicos, que son los que, por ejemplo, nosotros podemos provocar haciendo una toracocentesis. Dentro de los neumotórax espontáneos, es decir, los que se producen solos, sin ningún traumatismo sobre el tórax, tenemos los de tipo primario y los de tipo secundario. Los de tipo primario son pacientes que desconocen que tienen alguna enfermedad en el pulmón. Por ejemplo, son pacientes que tienen bullas, pacientes fumadores, que tienen bullas o que tienen quistes, y de repente ese quiste se rompe y provoca un neumotórax. Y el neumotórax espontáneo secundario es el paciente que tiene una patología de base, por ejemplo, un paciente que tiene tuberculosis y una cavidad se rompe y provoca el neumotórax. El mecanismo sería así el siguiente. En el neumotórax espontáneo, yo tengo que tener algún agujerito en el pulmón que comunique la pleura con la cavidad y con el bronquio.
Vamos a hacer este ejemplo. Mi paciente tiene tuberculosis, tiene una cavidad. Dijimos que esa cavidad está conectada con un bronquio permeable. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Esa cavidad está bien en el borde del pulmón de mi paciente. Por un proceso inflamatorio, esa cavidad se rompió del lado de la pleura. Entonces, ahora queda conectado el bronquio permeable, la cavidad y la pleura. ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, cada vez que el paciente respire, el aire va a pasar por la tráquea, por el bronquio permeable, por la cavidad y se pasa a la pleura. ¿Está? Entonces, cada vez que el paciente respire, va a ir inflando la pleura. Y eso le va a provocar el neumotórax. Ese sería el neumotórax espontáneo. En cambio, en el neumotórax traumático o en el neumotórax iatrogénico, lo que pasa es que yo desde afuera del tórax llego hasta la pleura y llego hasta el pulmón. Por ejemplo, vamos a suponer un cuchillo. Clavo a la persona un cuchillo, rompo la piel, capa muscular, paso por la pleura y llego al pulmón. ¿Está? Ahora, todo el aire que está en el medio ambiente va a entrar por el agujerito del tórax y va a empezar a inflar la pleura. ¿Sí? Y ese pulmón se va a colapsar. ¿Sí? Son dos formas diferentes de que se provoque el neumotórax. No sé si me expliqué bien. Pero eso está. Uno lo puedo, desde adentro se puede romper el pulmón y conectar con la pleura, y la otra que desde afuera el aire entra a la pleura y colapsa el pulmón. Eso lo leen en el libro de SEMI o en el libro de clínica y los dividen en traumático o neumotórax espontáneo o neumotórax iatrogénico. Bien, ¿cómo vamos a tratar el neumotórax? Lo que tenemos que hacer es sacar el aire que se acumuló ahí. Depende de la gravedad, es el tratamiento que le vamos a hacer. Todos los neumotórax llevan oxígeno, ¿sí? Porque lo que tengo que hacer es mantener inflado el pulmón, por así decirlo. Por más de que el paciente esté con buena saturación de oxígeno y que no esté en insuficiencia respiratoria, le voy a poner oxígeno. Es decir, que a los neumotórax muy leves les voy a poner oxígeno y le voy a decir que se queden en reposo. Y siempre a las 48 o 72 horas vuelvo a evaluarlo con una radiografía o con una tomografía. Ahora, los neumotórax que son moderados o graves, o sea, los neumotórax de grado 2 o de grado 3, lo que voy a tener que hacer es aspirar todo ese aire para que el pulmón vuelva a su tamaño habitual. Eso lo va a hacer el cirujano de tórax. Hay dos formas de aspiración continua. Lo van a buscar en el libro. Hay una que se hace con agua y otra que se hace con un sistema de aspiración como si fuese una aspiradora. Los dos sistemas lo que hacen es presión negativa para sacar, se coloca un tubito a nivel del tórax, a nivel donde está el neumotórax, y eso hace presión negativa. Dos sistemas diferentes, uno con agua y uno con aspiración continua, y lo que hacen es que la presión negativa aspire el aire que hay y el pulmón vuelva a su tamaño normal. ¿Estamos? Y ahora, cuando tengo un neumotórax a tensión y tengo un paciente que está en shock, que dijimos que esto era una emergencia, lo que hacemos es como cuando vieron, no sé si vieron alguna serie que le clavan una aguja en el tórax. Cuando tenemos un neumotórax a tensión, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar rápido que esa tensión siga empujando al mediastino y siga colapsando todo lo que es los grandes vasos. Entonces lo que vamos a hacer es buscar segundo espacio intercostal a nivel de la línea media y vamos a clavar un AVOCAT. Un AVOCAT grueso. El AVOCAT es, ¿vieron las agujas que se usan para el suero en los brazos? Bueno, esas agujas tienen diferentes tamaños. Lo que nosotros vamos a buscar es una bien gruesa, la vamos a clavar en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, clavamos ahí, entonces todo el aire que está ahí va a empezar a salir ahora
por esa aguja que yo le puse, y así suavemente se va a liberar la tensión. Eso sería tratamiento de emergencia. Después, obviamente, cuando estemos en el hospital se va a aplicar otra técnica, pero eso sería lo más importante en un neumotórax a tensión. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Repasen bien. Es sí. En el segundo espacio intercostal, en la línea hemiclavicular, ¿eso? Sí, ahí va. Gracias. Eso después repásenlo bien, eso es como un dato de color para el tratamiento, pero el tratamiento en sí, el neumotórax, es sacar el aire, que lo hacemos, se hace tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, y en la emergencia, que es el shock, o el neumotórax hipertensivo, ese sería el tratamiento en la urgencia. Después lean bien, repasen bien los tratamientos. No sé, ¿algo más de neumotórax o alguna duda que haya quedado de esto? Profe, en el caso de que sea, por ejemplo, espontáneo y que haya una zona permeable, ¿cómo se cierra eso? En los casos de neumotórax espontáneo, si es secundario una enfermedad de base, trato la enfermedad de base. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene muchas bullas, que tiene mucho enfisema, lo que se hace es resecar esa parte del pulmón. A ver, tenés que ver cuántas veces produce neumotórax. El paciente que tiene neumotórax una vez, por una causa espontánea, tiene muchas chances de volver a hacer un neumotórax. ¿Sí? Es decir, que una vez que hace el neumotórax, empieza a hacer neumotórax a repetición. Si el paciente hace más de dos neumotórax en el año, el tratamiento es quirúrgico, y lo que se hace es resecar esa parte del pulmón que está dañada para evitar que siga haciendo neumotórax. ¿Estamos? Sí, ¿alguna otra duda? Sí. ¿Algo más? Bueno, eso era... Sí, ¿quién quiere hablar? Yo, disculpe. Me quería consultar sobre el neumotórax a tensión. Se genera porque el aire queda como acumulado y no puede salir, y eso es porque, ¿cómo sería? ¿Se genera como una, por así decirlo, una puerta para que no salga? ¿O por qué? Exactamente, no sale. Siempre en el neumotórax el aire entra y nunca sale. Por eso cada vez va a ir ejerciendo más presión, porque todo el aire se va a ir acumulando ahí y va a ir colapsando todo el pulmón, el corazón y todas las estructuras vasculares. Por eso el tratamiento que tenemos que hacer nosotros es clavar la aguja, ¿sí? Como vemos en la serie, clavamos la aguja, liberamos la tensión y generamos otro hueco por donde donde el aire va a poder salir. ¿Está? Gracias. Como para que haya una circulación ahí. Bueno. Y el último tema, que este se los voy a dar rapidísimo, es hemoptisis. Esto no es síndromes pulmonares, ya terminó ahí. Este es otro tema del segundo teórico que se llama hemoptisis. Hemo, sangre. Tisis, todo lo que es tisis es tejido pulmonar. Por lo tanto, hemoptisis es sangrado del tejido pulmonar. ¿Estamos? El concepto, sangrado del árbol bronquial, y lo vamos a dividir en masivo o en no masivo, es en hemoptisis leve o en hemoptisis masiva. Siempre que tengamos un paciente que tosa y nos dice que tose y escupe sangre, tenemos que tener cuidado y tenemos que diferenciar dos cosas. Si esa sangre viene del pulmón, es decir, si es una hemoptisis, o si esa sangre viene del tubo digestivo y no es una hemoptisis, sino que es una hematemesis. ¿Cómo vamos a saber de dónde viene? Interrogando al paciente. Antecedentes. No es lo mismo un paciente que tiene úlceras y vómitos, que tosa y escupa sangre, a un paciente que tiene tos y fiebre y que escupa sangre. ¿Está? Entonces, recabar datos. Lo otro que tenemos que evaluar es toda la cavidad bucal del paciente. A veces los pacientes tienen sangrado en la pared posterior de la faringe, tienen sangrado, no sé, a nivel odontógeno, entonces tosen y escupen sangre y piensan que viene del pulmón. Hay que hacer bien el examen físico. Lo otro que tenemos que saber es que la sangre que viene del pulmón es una sangre roja,
de color rojo puro, mientras que la que viene del tubo digestivo es una sangre más oscura porque al estar con todos los químicos se oxida y cambia el color. La sangre que viene del árbol bronquial es rojo puro. Causas para tener hemoptisis pueden ser infecciones como tuberculosis, neumonías, puede ser causas neoplásicas, alteración de la coagulación, problemas cardíacos, etc. Lo importante en la hemoptisis es que tenemos que evaluar la gravedad, porque la hemoptisis puede ser una causa de muerte. ¿Sí? Entonces, para evaluar la gravedad de la hemoptisis, es decir, si es una hemoptisis leve o una hemoptisis masiva, yo siempre tengo que saber el volumen de sangre que expectoró el paciente, la velocidad o el tiempo que lleva expectorando sangre, y la capacidad respiratoria o la capacidad funcional que tiene el paciente para expectorar. Es decir, no es lo mismo que un paciente anciano de 90 años tose y expectore sangre a que lo haga un paciente de 20 años. ¿Por qué? Porque la capacidad para toser es diferente y el paciente de 90 años, si no tiene fuerza, si no tiene masa muscular, se puede aspirar con esa sangre. ¿Está? Entonces esos tres datos son los que me van a dar la gravedad de la hemoptisis. La cantidad, la velocidad con la que se produjo y la capacidad para expectorar que tiene el paciente. Siempre que tengo un paciente con hemoptisis, que llega a la guardia, lo voy a estudiar y tengo que saber, tengo que conocer su hemograma, a ver si el paciente se anemizó, conocer su coagulación, porque esto puede ser secundario en una alteración de la coagulación, y después hay otros estudios que se van a hacer, que no se hacen en la urgencia, que es el esputo de la expectoración para ver si tiene tuberculosis, el electrocardiograma, la radiografía de tórax, digamos como un estudio más de rutina. Pero lo importante es saber el hemograma y la coagulación. Para evaluar la hemoptisis, yo puedo pedir una radiografía de tórax que no va a ser muy sugestiva, sino que pedimos una tomografía. Con la tomografía de tórax no vamos a ver la causa de la hemoptisis, pero sí podemos encontrarnos con una tuberculosis, o podemos encontrarnos con una masa y deducir que esa es la causa de la hemoptisis. ¿Está? Otra cosa que se hace es la broncoscopía. La broncoscopía es lo mismo que la endoscopía digestiva, ¿sí?, que va al estómago. La broncoscopía respiratoria es un endoscopio que pasa por toda la vía aérea, tráquea, bronquios, y va mirando por dentro el pulmón. Hacemos eso, o sea, el neumonólogo hace la broncoscopía y localiza el sangrado. Y aparte puede ir viendo si hay, por ejemplo, un tumor adentro del árbol bronquial que sea lo que provoca ese sangrado. Otra forma es la angiografía bronquial. La angiografía es una tomografía que al paciente se le pasa una sustancia de contraste, después se le hace la tomografía. Toda la circulación se va como a marcar, se va a iluminar en la tomografía, y en el lugar que esté sangrando, vamos a ver bien porque ahí se va a acumular todo el contraste. O sea, serían como las formas para localizar o ver bien de dónde viene el sangrado. Los objetivos que vamos a tener en un paciente que tenga hemoptisis es disminuir el sangrado, evitar que se aspire y tratar la causa de la hemoptisis. Cualquier paciente que venga con hemoptisis a la guardia, el tratamiento inicial es el soporte vital. ¿Sí? Antes de pedir el laboratorio, antes de pedir la tomografía, soporte vital. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que asegurar la vía aérea del paciente y tengo que tener un acceso periférico para asistir al paciente. ¿Estamos? Eso es lo más importante. Después seguimos con el resto. Otra de las medidas que voy a tener es que no le voy a dar de comer al paciente, o sea, va a estar con dieta absoluta, nada por boca, lo vamos a monitorear, y a este paciente nunca lo vamos a acostar, siempre va a quedar sentado. ¿Está? ¿Para qué? Para evitar que se aspire. Una vez que lo evalúo la cantidad, evalúo la velocidad, el volumen y la capacidad respiratoria,
voy a decidir si este paciente lo estudio y lo mando a la casa, lo estudio y lo dejo en sala, o lo mando a terapia. ¿Estamos? ¿A qué paciente voy a mandar a terapia, que sería el hemoptisis grave o hemoptisis amenazante? Al paciente que corra riesgo su vida. ¿Está? ¿Qué es entonces la hemoptisis amenazante? Es una hemoptisis, ¿sí?, que pone en riesgo la vida del paciente. ¿Estamos? Van a ver que en el libro la definición dice que hemoptisis amenazante es la hemoptisis que tiene más de 600 mililitros en un día o más de 200 en una hora. ¿Vamos? Eso es una definición de libro. Pues como yo siempre les digo, nadie llega a la guardia con un vasito medidor y dice, expectoré 300 mililitros de sangre y por eso vine a la guardia. ¿Está? Eso es una definición, es un término en el que se dice que con esa cantidad de sangre el paciente correría riesgo de vida. La hemoptisis amenazante es la que pone en riesgo la vida del paciente. Obviamente que ese paciente va a ser un paciente que expectore mucho volumen, que lo haga en forma rápida o que no tenga capacidad para toser y que corra riesgo de aspirarse. ¿Estamos? Ese paciente es el que va a ir a terapia. Medidas iniciales, las mismas de siempre, soporte vital, control de signos vitales, vía aérea permeable, acceso venoso, posición sentado y hacer todo el laboratorio básico. Una vez que localizo o que sé de dónde viene el sangrado, es decir, que le hice una tomografía o que le hice la broncoscopía o que le hice la angiografía, voy a hacer el tratamiento. Hay tratamientos que son transitorios, que sirven para cortar el sangrado, y tratamientos definitivos, que es para tratar la causa. El tratamiento transitorio se hace, por lo general, con la broncoscopía. El neumonólogo hace la broncoscopía, va hasta el lugar donde está el sangrado, y puede cauterizar, puede coagular, puede aspirar, o puede hacer un lavado con solución fisiológica bien fría, y eso corta el sangrado momentáneamente. ¿Está? Y las medidas definitivas va a ser tratar la causa. Si la causa del sangrado es una tuberculosis, va a ser un tratamiento médico. Si la causa del sangrado es una neoplasia, va a ser un tratamiento oncológico. Si es una enfermedad que se pueda resecar, el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Estamos? Pero de momento tengo que, lo más importante es localizar y frenar el sangrado y después me fijo la causa y la trato. ¿Estamos hasta ahí? Creo que eso era todo. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Ya nos fuimos de hora, pero estamos. ¿Dudas o preguntas? Bueno, mucho contenido para hacer la clase. Cualquier cosa lo leen, repasen bien la semiología, repasen bien las imágenes de cada síndrome, y esto que lo dimos bien rápido, léanlo del libro, y cualquier otra, cualquier cosa, si les surge una duda, en el próximo teórico lo hablamos. ¿Está? Bueno, ¿algo más? Si no, terminamos acá. Tengo varios mensajes, no sé si son para mí. Nada más. Acá me preguntan si entra tumores de pleura. No sé si más adelante, en este teórico no iba incluido. Después me preguntan, supongo que la parte de toracocentesis, ¿cómo sé cuando llego a la pleura? Uno nota, ¿sí? Cuando, una vez que hagan una toracocentesis, van a notar. Una cosa es pinchar piel, otra cosa es pinchar músculo, y cuando uno pincha la pleura, digamos, uno cuando va manejando la aguja va sintiendo los distintos espesores. La forma más, o sea, una forma, si quieren, para más o menos sentir cómo es, agarren una naranja o un pomelo, ¿sí? Y lo pinchan de afuera hacia adentro y van a ir sintiendo las diferentes capitas. Eso mismo se siente cuando uno atraviesa el tórax. Primero hay una capa gruesa, que es la parte muscular, después hay un tic, que
que es cuando se corta, cuando se rompe la pleura, y después entran y se llega a la pleura. La sensación que van a tener cuando pinchen el pomelo es la misma que hay cuando se pincha el tórax. Les digo, bueno, solo en la residencia nos hacían pinchar un montón de pomelos, y una vez que conocíamos las diferentes capas, recién ahí pinchábamos a los pacientes. Pero esa, digamos, porque a todos nos surge la misma duda, ¿cómo sé si estoy en pleura? ¿Cómo sé si no me voy a pasar? Una vez que uno conoce los distintos espesores, se va dando cuenta. Tumores de pleura, en este teórico no iba. Después acá me dicen algo de atropina. Sí, al paciente, además de poner la anestesia local para hacer la toracocentesis, a veces se les puede dar un poquito de atropina para evitar que se hipotensen. No se usa siempre, pero se puede usar. Y creo que nada más. ¿Estamos? Bueno, hasta el próximo teórico. Cualquier cosa me preguntan ahí, ¿sí? Adiós. Hasta luego. Adiós. Gracias, profesor.